Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per erradicare questo male. Y hoy ha arrancado una cumbre donde el Vaticano pretende debatir con obispos de todo el mundo sobre cómo atajar los abusos a menores. Problema endémico, así se calificaron las violaciones que más de 25.000 menores sufrieron por parte de 400 religiosos en Irlanda. ¿Cómo ha podido haber durante tantos años ese encubrimiento, ese silencio institucional? Juan Cuatrecasas, padre de un niño que sufrió abusos entre los 12 y los 13 años, pide que la Iglesia se implique en la denuncia del pederasta. Sentaba a esta niña, que en esa época tenía 10 años, en sus piernas y le tocaba el pecho por encima de la ropa. Sí. Los más de 1.000 menores abusados por 300 curas en Pensilvania. El abusador de su hijo ha sido condenado a 11 años de prisión. Aún así, ha asegurado que el daño nunca desaparece. Sí, todos estos titulares que acabáis de ver son ciertos. Y hay muchas cosas más, por supuesto. Dentro de la Iglesia Católica también suceden cosas malas. La pregunta es, ¿por qué? Lo que voy a contar a continuación no es ni mucho menos una justificación de todos los abusos cometidos por la Iglesia Católica en el tiempo en el que vivimos. Pero pueden dar mucha luz. No os vayáis porque vais a flipar. ¡Hey! ¿Qué pasa por tu casa? Bienvenido a este nuevo vídeo en el que voy a tratar de traer un poquito de sensatez y sentido común al tema. Y desde ya quiero mandar mi apoyo a todas esas personas que han sufrido esos abusos. Así que no os vayáis, que comenzamos. ¡Let's go! Bella Dodd, esta mujer, fue abogada, maestra y activista sindical, miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos y del Sindicato de Maestros de la ciudad de Nueva York en la década de 1930 y 1940. Se dice que era una de las voces más estridentes del comunismo y anticomunista cuando la expulsaron del partido en 1949. Bella Dodd dijo, de todas las religiones del mundo, la Iglesia Católica era la única temida por los comunistas, ya que era su único oponente efectivo. Cuando ya era anticomunista, en la década de 1930, pusimos a 1.100 hombres en el sacerdocio para destruir la iglesia desde dentro. La idea era que estos hombres fueran ordenados y luego subieran por la escalera de influencia y autoridad, para llegar a ser monseñores y obispos. En este momento están en los lugares más altos y están trabajando para provocar el cambio a fin de que la Iglesia Católica ya no sea efectiva contra el comunismo. Con esta estrategia lo que querían conseguir era evitar un trabajo parroquial y asegurar un trabajo de escritorio en una cancillería o en la Conferencia Nacional de Bienestar Católico. Esta última opción proporcionaría al agente soviético la posibilidad de subir en la escalera burocrática, evitando así una incursión religiosa para llegar a puestos de poder y de influencia dentro de la Iglesia Católica. Bella Dodd se convirtió al catolicismo en 1951 bajo la guía del monseñor Fulton Sheen y en 1954 escribió el libro Escuela de Oscuridad o School of Darkness. Papas corruptos, medio locos, llenos de poder. De los 266 papas que ha habido hasta ahora, solamente 8 han salido malos, o sea, un 3,33% de error. Condenas erróneas, como el caso de Galileo Galilei, que por cierto, no lo quemaron en la hoguera, como se dice, sino que murió de muerte natural. Los actuales abusos sexuales y muchas cosas que seguro se han hecho mal. Oye, Enriquísimo, pero si tú cada 2x3 metes la pata, ¿cómo no va a suceder lo mismo con la Iglesia Católica? Con todo, a pesar de los pecados de los malos cristianos, la santidad en la Iglesia Católica y la doctrina sigue en pie, porque son muchos los que por ellas se han hecho santos. No son las manzanas podridas caídas del árbol, sino las que cuelgan de las ramas, las que dicen que el árbol es bueno. La Iglesia siempre condenó el pecado, aunque no pueda privar de la libertad de pecar. Escucha lo que te voy a decir. La Iglesia es madre de la civilización occidental. Eso está claro, ¿no? Ella ha inspirado la arquitectura medieval, la pintura del siglo de oro, la escultura de todos los tiempos y las grandes obras musicales. Es de locos pensar que se puede enseñar historia, arte o pensamiento prescindiendo de la Iglesia. La Iglesia fundó los primeros hospitales, asilos y orfanatos de la historia. Y además, las primeras escuelas de Europa nacieron a la sombra de los conventos. De las 52 universidades europeas fundadas antes de 1400, 40 fueron fundadas por papas. Así como París, Montpellier, Oxford, Cambridge, Heidelberg,
Leipzig, Colonia, Varsovia, Cracovia, Vilna, Lovaina, Roma, Padua, Polonia, Pisa, Ferrara, Alcalá, Salamanca, Valladolid. Ninguna institución en el mundo hace más por los pobres que la Iglesia Católica. Yo creo que ahí lo tenemos todo bastante claro, ¿verdad? Suscríbete. Tiene en el mundo más de 123.000 centros asistenciales. Atiende a lo que viene. Más de 5.900 hospitales, 16.700 dispensarios, 700 leproserías, 12.600 hogares de ancianos, 19.500 orfanatos y guarderías, 11.500 centros de orientación familiar, 11.600 de educación especial y 44.500 de otros tipos de centros. En total, 123.000. Encima, estos datos son de hace varios años. Concluyendo, somos personas concretas las que formamos la Iglesia. Por eso tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder ser la mejor versión y darnos a los demás. Si no, es imposible. Realmente no creo que exista gente mala, sino que hay personas heridas, distraídos, que no conocen de la existencia de Dios. Un Dios Padre que nos ama, que nos salvó a través de su Hijo Jesucristo, que nos da las gracias que necesitamos a través del Espíritu Santo. Y lo mejor de todo, pero no se lo digas a nadie, es que la Madre de Dios también es nuestra madre. Por eso seamos santos aquí y ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo he disfrutado mucho como siempre haciéndolo. He aprendido un montón en el proceso. Si te ha gustado, lo de siempre. Suscríbete, dale a la campanita, compártelo con amigos, dale a me gusta, comenta, de todo ahí. Así que nada más. Gracias por verme y escucharme. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Adiós. Hey, oye. Oye, que mira, que tiene un par de vídeos muy chulos, enriquísimos, que ha hecho para ti. Para que los veas, venga, pincha. Vamos, pincha.